Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Ortiz. Soy especialista de producto de un motor de render llamado V-Ray. No sé si ustedes conocen V-Ray. ¿Cuántos de aquí trabajan con plataformas 3D? De las plataformas 3D, ¿quién utiliza 3ds Max? Maya. SketchUp. Rhino. Revit. Nadie. Ah, sí, también. Arquitectos. Bien, entonces, bueno, el evento me ha invitado para poder dar algo de lo que nosotros tenemos también como soluciones para VR. Como saben, todos los proyectos están cambiando, se están mudando. La manera de presentar proyectos se está adaptando a lo que las tecnologías nos están brindando. De manera que todos aquellos que hacen visualización, imágenes de alto impacto, etcétera, están experimentando esa transmisión de imagen o de conocimiento, de ideas, a una manera de VR. Entonces, dentro de mi presentación tengo varias cosas que yo voy a presentarles de V-Ray y obviamente de lo que existe en nuestras últimas herramientas, que va a ser bastante interesante para ustedes si son usuarios de V-Ray. También particularmente voy a mostrarles un poquito de lo que es para generar imágenes VR, que las pueden utilizar en sus headset, sistemas en realidad muy simples. En este caso yo traigo uno que es muy, muy, muy simple y les voy a mostrar dos sistemas para trabajar o generar imágenes para sistemas de inmersión. Entonces, pues voy a iniciar mi presentación. Es una presentación un poquito técnica, de manera que si ustedes tienen dudas me pueden interrumpir. Voy a regresar. Y en este caso yo voy a presentar lo que tiene V-Ray, V-Ray 3.3 para 3ds Max. En el caso de los usuarios de Rhino, de SketchUp, quiero decirles que muchas de estas herramientas que ustedes van a ver en esta presentación las van a tener en las versiones 3 de V-Ray para SketchUp, para Rhino, etc. Entonces, voy a iniciar con mi presentación. Nosotros tenemos la versión 3.3 de este software de renderizado, que corresponde al Service Pack 3, y tanto para 3ds Max y para Maya. Hoy a las 3 de la tarde estoy presentando V-Ray para 3ds Max, mañana V-Ray para Maya, y quiero comentarles qué es lo que tenemos en cada Service Pack que liberamos. Además de que son soluciones de errores, tenemos soporte de nuevos updates, y no solamente eso en cada Service Pack. Incluimos muchas nuevas herramientas y funcionalidades enfocadas a velocidad y mejoras de calidad. Nosotros hemos cambiado nuestro método para trabajar generación de imágenes por render en términos de sampling. Estos cambios que hemos hecho al core, incluyendo nuevas modificaciones, tiene como beneficios que cuando nosotros vamos a generar imágenes por computadora, la calidad final de la imagen depende menos de settings y materiales y luces. Para quienes están familiarizados con el proceso de render con V-Ray, saben que tienen que hacer settings para los materiales y las luces para poder lograr imágenes de alta calidad en términos de render. Ya hemos simplificado el modo de uso. Me voy a saltar este paso porque al final quiero mostrarles algo que es de la versión 3.4, que es V-Ray Denoiser. Nosotros tenemos ahora forma de trabajar un nuevo modelo de cielo llamado HOSE y Aerial Perspective. Esto es para visualizaciones arquitectónicas que se traduce en beneficios como el comportamiento mucho realista, natural, de cielos y sol, y hemos integrado lo que se llama gran albedo. También podemos evaluar fog y atmosféricos sin dedicar tiempo de render. Voy a mostrarles cómo funcionan estas características. Voy a pasar a 3ds Max. Voy a abrir mi escena. Y entonces yo tengo aquí una escena. Más adelante voy a mostrarles cómo hacer todo esto en modo VR. Casi va así al final, pero quiero mostrarles estas nuevas características. Tengo entonces una nueva escena, voy a utilizar V-Ray RT para generarla.
En un par de segundos va a iniciar. Entonces, lo que tiene este nuevo modelo de cielo, Hosek, si yo abro mi V-Red Light Lister, ustedes podrán ver que dentro de los modelos de cielo, anteriormente a Pritam, que me da un resultado diferente a Hosek. Lo más importante de esto es que anteriormente los artistas utilizaban sistemas diferentes. Déjenme ver si está todavía activo esto. Ya había terminado mi render cuando yo estaba haciendo los cambios. Entonces, cuando nosotros utilizábamos CIE Clear, nosotros podíamos desvincular nuestra intensidad de sol. Yo podía incrementar mi sol, ustedes pueden ver que aquí que puedo incrementar mi sol, pero no el cielo. En el modo Pritam, obviamente estaba vinculado la intensidad del sol con la intensidad del cielo. Esto ya lo sabíamos. El modo de Hosek nos permite tener este mismo vínculo de que si yo incremento la intensidad de mi sol, se va a incrementar la intensidad del cielo. Sin embargo, Hosek, que se presentó en SIGGRAPH 2012, es un modelo de cielo mucho más natural y realista, de manera que pueden encontrar un look mucho más natural. Hemos integrado Grown Albedo, y Grown Albedo le va a permitir a los artistas poder personalizar el horizonte, si ustedes pueden ver aquí. De manera que les da mucho más libertad para poder trabajar sus visualizaciones. Voy a regresar a esto. Entonces, este nuevo modelo de cielo lo tenemos desde V-Ray 3.3 para poder hacer imágenes exteriores fotorrealistas. Otra nueva característica que hemos agregado es lo que llamamos Aerial Perspective. Si yo abro mi Environment y me voy a Atmosféricos, aquí yo ya tengo agregado V-Ray Aerial Perspective. Es diferente a V-Ray Environment Fog. Voy a activarlo y voy a lanzar mi render para que ustedes puedan ver en producción. ¿Cómo puedo trabajar ahora ya volumétricos? Este fog yo lo puedo controlar de manera sencilla. Voy a cancelar mi render. Si yo miro los parámetros de fog, es en realidad tres parámetros muy simples. Tenemos visibilidad, el rango de visibilidad, por ejemplo, en este caso yo tengo 200 metros. Si yo reduzco a 60 metros y lanzo un render, ustedes podrán ver que voy a perder visibilidad en la parte de atrás de mi imagen. Y realmente mi render puede ser mucho más rápido trabajando con este sistema. Bastante sencillo, muy útil. Tenemos obviamente la altura, es decir, cuánto va a afectar el fog. Si yo bajo mi nivel de altura, puede ser que la afectación esté solo a este nivel. Y también yo puedo aumentar la intensidad de luz de mis partículas de fog. En realidad, solo esos tres parámetros, bastante simples. Además de esto, para quienes gustan de hacer postproducción, obviamente les permite trabajar con su Render Element V-Ray Atmosphere.
aquí ustedes lo pueden mirar. Entonces, prácticamente pueden tener su beauty y pueden tener su render element si es que desean hacer composición. Esto ya lo tenemos en 3.3. Bueno, esto más adelante se los muestro con Maya, Triplanar Texture. Quiero mostrarles V-Ray Clipper con booleanos. Ahora nosotros podemos hacer render de geometrías en tiempo con booleanos, pero solo en tiempo de render, sin alterar las geometrías, de manera que podemos trabajar de una manera no destructiva. Aquí tengo mi geometría de pastel. Voy a lanzar un render para que puedan verlo en un principio cómo está. Ok, voy a cancelarlo. Entonces, V-Ray Clipper lo que me permite hacer es cortes y secciones de mis geometrías, pero sin alterar mi geometría. Si yo prendo mi V-Ray Clipper, aquí lo tengo. Si yo lo activo y lo cambio un poco de color para que se vea, lo que yo voy a hacer es que va a cortar toda la geometría. Déjeme ver qué está pasando aquí. Ahora sí ya. Lo tenía excluido. Entonces, con esta herramienta yo puedo hacer cortes y secciones de mis geometrías, pero solo en tiempo de render. La geometría se mantiene original, no la muevo, solo esto es en tiempo de render. Pero ahora nosotros podemos trabajar con mallas arbitrarias. Si yo prendo esta geometría, lo que yo voy a hacer es una booleana de subtracción. Voy a prender mi modo Mesh Mode en V-Ray Clipper y voy a seleccionar mi geometría. Una vez que yo tengo eso, voy a lanzar nuevamente mi render. Y entonces ustedes pueden ver que ya en tiempo de render estoy haciendo la sensación de que ha extraído esa parte de lo que es el pastel, la rebanada de pastel, de manera que me da la ilusión de que ya lo he mordido. Ahora, la problemática está en los materiales, puesto que está aplicando el material del V-Ray Clipper. Para que yo evite ese problema, simplemente voy a irme a V-Ray Clipper y voy a asignar la opción de Use Object Material. Una vez que yo activo esto, ya voy a tener mi render como en la imagen que yo les había mostrado de mi presentación. Ahí lo pueden ver. Entonces, esta modificación de V-Ray Clipper con booleanos, solo en tiempo de render, una manera no destructiva de trabajar imágenes de este tipo. Ahora nosotros también podemos trabajar para visualización arquitectónica un modo de render distribuido. Anteriormente, discúlpeme si grito, en realidad no estoy tan familiarizado de escuchar tanto ruido de fuera y me desconcentro un poco. Igual y unos audífonos me habrían ayudado. Entonces, anteriormente nosotros cuando calculábamos iluminación global, solamente podríamos utilizar nuestra máquina local. Pero si nosotros teníamos una o dos máquinas adicionales, podríamos agregar estos cálculos al render, pero en el cálculo de GI no funcionaba. Ahora nosotros ya podemos hacerlo de manera que podemos acelerar los tiempos de render
Ustedes pueden ver el lado izquierdo de ustedes, una sola máquina. En el lado derecho, tres nodos de render. Y los tiempos van a ser, creo que alrededor de, 4 minutos, 12 minutos en el otro. De manera que en mejoras de velocidad, mucho más rápido trabajar Lightcache y sacarle beneficio a si tienen máquinas adicionales, render farm, etcétera. Ahora mismo nosotros trabajamos en conjunto con Ito Software. Nosotros podemos hacer renders ya mucho más rápido si utilizamos Forest Pack 5 con V-Ray 3.3 o V-Ray 3.4 ahora. La versión de Forest Pack Pro, en la versión 3.1, vean el tiempo que sería. De 2 minutos 28 bajamos a 1 minuto 41. Dejen mostrarles el comparativo. De manera que si no tienen las últimas versiones de V-Ray, están perdiendo velocidad en sus procesos. Otra característica más, que hemos implementado en cuestión de velocidad es que ahora podemos evaluar V-Ray proxies y referencias mucho más rápidas, igualmente en V-Ray 3.3. Anteriormente este render tardaba 19 minutos, ahora en V-Ray 3.3, 15 minutos. Todos son proxies. Ahí pueden ver que hemos implementado muchas mejoras de velocidad. Otra característica de velocidad también es lo que llamamos probabilistic shading para volumétricos. Anteriormente, sin probabilistic shading o apagado, quiero mostrarles el render comparativo. En este caso estoy haciendo mis nubes, pero son volumétricos. Con probabilistic shading estamos haciéndolo en 46 segundos, mientras que apagado en 1 minuto 26. Y un beneficio que nos va a dar esto, perdón, es que su imagen, si ustedes la miran a detalle, va a ser además mucho más limpia de noise o de ruido. Voy a pasar a esta parte de lo que tiene que ver con las escenas de VR en V-Ray. Cuando nosotros vayamos a trabajar, no se alcanza a ver ahí mucho por el proyector. Cuando nosotros vayamos a trabajar con VR, lo importante es que ya no vamos a trabajar solo lo que ve la cámara, tenemos que trabajar el entorno en 360 grados, de manera que mi escena tiene que estar trabajada desde, si yo ubico mi cámara, está en todos los ángulos trabajada esta escena, si ustedes pueden notar. Esto será súper importante para poder trabajar. Entonces, la regla número uno para trabajar imágenes en VR es considerar todo el entorno, los 360 grados. Otra de las situaciones que ustedes necesitan considerar cuando vayan a trabajar renders en VR es la experiencia que quieren ofrecer a su cliente o a la persona que lo va a mirar. Por ejemplo, en esta habitación, si yo quiero que las personas estén en esta experiencia inmersiva, lo que yo tendría que hacer es establecer una altura de mi cámara basado en el promedio de la persona que lo va a vivir.
si yo pongo una cámara a 60 centímetros y alguien parado se pone las gafas, entonces no va a tener una relación su cerebro con respecto a lo que está mirando. ¿Por qué? Porque él está parado, sabe que está parado, pero está mirando una situación desde abajo, de manera que no tiene sentido. Esto es súper importante. La cámara en la altura basada en la experiencia que quieren hacer. Entonces, esa sería la otra cuestión. La otra cuestión para V-Ray es trabajar los estereoscópicos. En este caso yo tengo un helper. Ustedes lo encuentran en nuestro V-Ray Toolbar. Es esta opción. La opción de V-Ray Helper lo que nos permite hacer es que para que nosotros podamos tener profundidad en nuestra inmersión VR, requerimos hacer el render del ojo izquierdo y el render del ojo derecho. De hecho, déjenme... Voy a configurar mi celular para poderles pasar los ejemplos. Solo traigo yo aquí de improvisado estas gafas. Entonces, quiero mostrárselos. Lo importante de esto es que nos... Sí, sí puede. Si lo ven raro, me avisan porque probablemente se movió el celular o algo así. Lo importante de esto es que al final nosotros podemos ya hacer presentaciones utilizando un smartphone y no necesitamos trabajar con el Oculus dentro de una computadora y con una tarjeta gráfica superpoderosa. Entonces, regreso. Lo más importante es, si queremos que haya profundidad en nuestras imágenes, requerimos que haya el render del ojo izquierdo y el render del ojo derecho. Lo que voy a hacer por eso es utilizar mi V-Ray Helper. Entonces, algo importante, si yo regreso a mi presentación, tenemos dos maneras de sacar imágenes para VR. Una utilizando cubo 6x1 y otra que es esférica al panorama. Les explico cómo funciona. La imagen cubo 6x1 se llama así porque es una proyección en cubo, es decir, voy a hacer el render de frente, atrás, izquierdo, derecho, arriba y abajo, estereoscópico, es decir, cada proyección, ojo izquierdo, ojo derecho, 6x1 significa el aspect, es decir, la resolución que ustedes ven aquí tiene que ser 6 veces la relación de altura. Yo sé que aquí no lo ven en esa proporción, la razón es porque es estereoscópica, tiene 12 imágenes en lugar de 6. Si yo regreso a mi escena en 3ds Max, ya sé que tengo mi render aquí. Ya sé que tengo toda mi escena en 3D, aquí lo pueden ver. Entonces, yo me voy a ir a mi vista de cámara. Es lo que está viendo mi cámara. Y cuando yo voy a lanzar mis renders, lo importante es utilizar una cámara. Me voy a ir a Render Setup, a la opción de cámara, y agregar mi cámara cubo 6x1. No necesito hacer algo más en términos de cámara, pero sí yo tengo que configurar, ups, casi no se ve allí, déjenme abrir mi... Yo tengo que configurar mi relación de aspect
6 por 1, es decir, 5,400 es 6 veces 900. Cuando nosotros vamos a trabajar estereoscópico, ojo izquierdo y ojo derecho, no debería de ser 5,400, debería de ser 10,800, porque tiene que hacer 10,800, pero por 900. Esto no se tiene que mover, porque les comento que tiene que hacer el ojo izquierdo y el ojo derecho. Si yo no quiero hacer eso manualmente, por eso tengo la opción de Stereoscopic Helper. Creo que hice visible un buen de cosas que no eran ahí. Entonces, Stereoscopic Helper me va a ayudar aquí para trabajar las dos imágenes. Primero, nosotros tenemos que configurar cuál es la distancia de ojo a ojo. Una distancia de 6.5 centímetros entre un ojo y otro ojo es ideal, es una distancia estándar. No necesitamos algo más. Los parámetros por defectos del Stereoscopic Helper me van a funcionar. Ajustar resolución significa que si yo voy a trabajar estereoscópico, es decir, ojo izquierdo y ojo derecho, esta opción de ajustar resolución significa que automáticamente cuando yo lance mi render, esta relación de 5,400 se va a convertir en 10,800. Bien, ya necesito algo más, como les comento. Voy a ir a mi vista de cámara. Y ahora, nada más para no tener que esperar tanto tiempo de render, lo que voy a hacer es bajar la resolución. Digamos que a 300. Y ahora voy a lanzar mi render. Si ustedes se dan cuenta, entonces ya estoy haciendo el render. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ojo izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ojo derecho. Aquí puedo ver que es estereoscópico. Y la mayoría de las aplicaciones de móviles, lo que me pide es, ya no hagas más. Tienes tu imagen, sálvala, sálvala como una imagen, no sé, voy a hacer aquí un ejemplo, JPG, no la voy a utilizar, pero quiero decirlo, y digamos que muchas de las... aplicaciones... Lo que me piden es renombrarla de una manera particular, por ejemplo, guión bajo pano. La aplicación que yo les estoy pasando, que se llama Holodeck, me dice, guarda la imagen, guión bajo pano, mi render, cool, guión bajo pano, y de esta manera, cuando lo agregues al celular, lo va a cargar en la aplicación para que se pueda ver en realidad virtual. Súper, súper sencillo con algunas aplicaciones. No se requieren otros sistemas. Depende de cuál es la aplicación que van a visualizar su render. Déjenme mostrarles el render ya final aquí. Aquí ya la pueden ver.
Entonces, lo que yo estoy haciendo es la proyección cúbica de toda mi escena para que pueda ser vista en VR y presentada a mi cliente o a la persona que yo deseo. Realmente es súper sencillo esta característica. Ahora, voy a pasar a mi presentación y les muestro Spherical Panorama. Spherical Panorama se vuelve muy útil porque Facebook hace 2 semanas, creo, 3 semanas, libera esta posibilidad o nos ofrece esta posibilidad de trabajar imágenes esféricas y poderlas publicar en Facebook y poder mirarlas desde nuestro móvil, desde nuestro ordenador. También para plataformas como YouTube, etcétera, es perfecto. ¿Por ahí van las gafas? ¿Sí funcionó? ¿Sí se podía ver? Entonces, les muestro cómo sería el procedimiento para crear esto. Abro mi escena. Y es el mismo caso. Yo lo que tengo que hacer es trabajar toda mi escena, toda mi escena. Es el mismo caso, entonces yo tengo toda mi escena aquí, en 360. Me voy a ir a mi cámara. Y yo lo que necesito aquí, igual, es un helper. Este Stereoscopic Helper tiene la misma función. Si queremos, como en el ejemplo que les estoy pasando de las gafas, que tenga profundidad, que puedan sentir que lo van a tocar, es importante trabajar este modo estereoscópico. Entonces, igualmente tengo mi cámara con las mismas reglas, ponerla a la altura de la experiencia que quiero ofrecer. No importa realmente cuántas características de campo de visión tiene la cámara, no va a funcionar porque va a ser una proyección. Entonces, tengo mi cámara, tengo mi Stereoscopic Helper. Igualmente, la función de ajustar la resolución es porque si voy a hacer ojo izquierdo y ojo derecho, entonces tengo que duplicar el aspect. Aquí el aspect es 2:1, es decir, mi resolución en ancho es 1000, por alto que es 500, 2:1, pero cuando vaya a ser estereoscópico tienen que ser 2000x500, porque es ojo izquierdo y ojo derecho. Como ya sé que el Stereoscopic Helper me permite hacer eso, con esta característica, lo único que yo tengo que hacer es ir a mi cámara, y en mi cámara, que está por default, tengo que cambiarla a Spherical Panorama y asegurarme que el Override del Field of View es 360 y el Vertical Field of View es 180. Esto es súper importante. 360, 180, el aspect 2:1, si tengo estereoscópico, ajustar resolución. Regreso a mi cámara. Lanzo mi render. Y entonces voy a obtener mi render. Está haciendo el proceso. Vean cómo la resolución ahora es 2000x500 porque es el ojo izquierdo, ojo derecho. Y aquí va.
Este es el ojo izquierdo, este es el ojo derecho. Para no esperar tanto, les muestro ya el render final. Ah, bueno, no tengo el de esta escena, pero es el del anterior igual. Aquí ustedes lo pueden mirar. Lo que yo tengo duda, ¿no permite estereoscópico Facebook? ¿Han probado si permite estereoscópico? ¿Alguno lo ha probado? Pero prácticamente con esta forma ustedes ya pueden sacar su imagen 3D. Si no fuera estereoscópica, no importa, y la pueden subir a Facebook tranquilamente. Ok, bueno, quiero presentarles este video. Nosotros hemos liberado 3.4, Service Pack 4 para 3ds Max 2017 y para Maya 2016.5, extensión 2, que es V-Ray Denoiser. V-Ray Denoiser es una herramienta que nos va a permitir eliminar ruido de nuestros renders después de hacer el proceso de render. Tiene un sistema interactivo, tiene presets, pero además pueden customizar su denoiser. Y es algo súper importante. Hay que entender que estas herramientas que van a acelerar el proceso de render no es un image sampler, no es un algoritmo que genere imagen. Es una herramienta que ayuda a la eliminación de ruido en una imagen. Tal vez no se ve mucho en el proyector, pero ahorita les voy a explicar más o menos cómo funciona. Y también cuál es el método nuevo de trabajo de V-Ray, que ya no implica estar cambiando materiales, subdivisiones a los materiales, subdivisiones a las luces, subdivisiones a GI, etcétera. Tenemos que cambiar el chip completamente. Puede trabajar de forma progresiva, obviamente utilizando Progressive. Si yo cambio allá, ahí podrán ver que va a cambiar a forma progresiva. De manera que se vuelve una herramienta extra para todos aquellos artistas que requieren de una imagen en un look específico. Por supuesto que nuestra solución está diseñada para las exigencias de producción en términos de secuencias. No simplemente para imágenes o stills. Tenemos que pensar en términos de secuencias. Ok, entonces les explico cómo es el nuevo sistema de trabajo de V-Ray. Con este método. Este método se llama Variance Based Adaptive Sampler y hemos modificado el core de V-Ray para que pueda funcionar con este sistema. Si ustedes quieren utilizar V-Ray Denoiser y trabajan con los métodos de V-Ray 3, V-Ray 3.1, no va a funcionar. Tiene que ser con el sistema Variance Based Adaptive Sampler, que es el que yo les voy a explicar. Súper importante eso. Entonces, voy a 3ds Max. Y vamos casi a la parte simple de cómo trabajar un render. Voy a configurar mi folder de proyecto. Ok, bueno, antes de abrir esta, quiero mostrarles, cuando ustedes abren una escena nueva, una escena en V-Ray 3.3 o V-Ray 3.4, les va a aparecer esta ventana. Esta ventana les va a indicar que la escena que ustedes guardaron estaba en V-Ray 3.2, 3.1 o 3 o 2.
y les va a preguntar si quieren que esa imagen se adapte al nuevo sistema, al nuevo método, que las subdivisiones de las luces, de los materiales se vuelvan automáticos, o sea, un cálculo automático, y cambiar el internal spectral color del render. A partir de la versión 3.3 de V-Ray, ustedes pueden notar sus renders ligeramente más cálidos porque hemos cambiado el internal spectral color, allí lo dice, en nuestro core. Anteriormente estaba en CIE RGB, ahora es estándar RGB, de manera que van a notar ligeramente este cambio. Si yo le digo que sí, automáticamente ya trabajo con el nuevo sistema. Esto es si abren escenas anteriores. Ahora, escenas que van a trabajar desde un inicio, no va a haber problema. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo funciona este nuevo sistema? Imaginen que yo tengo esta escena, que es una Cornel Box, ustedes ya la conocen, es un icono de imágenes generadas por computadora. Es la primera escena que se creó para simular iluminación global. Entonces, yo tengo esta escena simple y lo que voy a hacer es empezar desde cero. Voy a ir a mi render settings, voy a seleccionar cualquier motor de render, por ejemplo Skyline, regreso a V-Ray para que haga un reset de todos mis settings. Ahora, por defecto en V-Ray 3.4 ya aparece GI prendido con las opciones de Brute Force y Light Cache. En el caso de mi render, yo tengo que acomodar algunas cosas, por ejemplo el color mapping. Voy a cambiar todo a modo experto. Voy a activar Linear Workflow porque yo trabajo de esta manera, o nosotros en Chaos Group trabajamos de esta manera. No utilizamos el sistema de 3ds Max porque tenemos nuestro propio sistema. Pero si ustedes hacen uno u otro, está bien, está perfecto. Ahora, ya que tengo eso, yo en realidad puedo crear mis luces desde cero. Si yo selecciono mi luz, ustedes notarán que las subdivisiones, es de 8, déjenme abrir mi lupita. Las subdivisiones que tengo en mi luz son 8. Si yo voy a mis parámetros de GI y a Brute Force, notarán que son 8. En este caso está bloqueado. En V-Ray Light Lister no aparece bloqueado, pero en realidad este es un bug que vamos a arreglar, porque si yo la selecciono desde sampling, aquí sí aparece bloqueado. Mis valores de 8 subdivisiones. Entonces, este es el nuevo sistema. Subdivisiones automáticas de V-Ray para luces, para GI y para materiales. Si yo abro mi Material Slate Editor, este es el material que yo tengo de mi render. De hecho, déjenme lanzar el render para que lo puedan mirar. Está trabajando en modo progresivo. Entonces, obviamente, cuando nosotros queríamos limpiar este ruido, no se alcanza a ver ahí en el proyector, déjenme ver si... Voy a incrementar la exposición para que lo puedan notar. Ahí se ve. Cuando ustedes querían trabajar este noise de los materiales, teníamos que agregar subdivisiones a los materiales. Aquí ya aparece bloqueado igualmente. Entonces, si ustedes me preguntan, Ricardo, ahora quiero ver mi render, ¿cómo puedo hacer que mi luz sea más fina? Era incrementando las subdivisiones de las luces, ¿de acuerdo? Para limpiar el noise de mi material, tenía que agregar subdivisiones en el material. Para GI, para este noise que se veía en GI, tenía que agregar subdivisiones a Brute Force. Ahora automáticamente la va a solucionar V-Ray. No necesito hacer algo más que ir a Image Sampler. En caso, ahorita estoy trabajando Progressive, pero para sistemas de producción yo les recomiendo Adaptive. También ustedes notarán que ya hemos cambiado
y simplificado. Ahora solamente aparece Bucket y Progressive. Ya no está Adaptive Subdivision, ya no está Fixed. ¿Por qué? Porque Fixed en realidad es hacer el mismo sistema de mínimo o máximo. Es lo mismo. Entonces, hemos prácticamente simplificado. Si ustedes quieren trabajar en el modo Fixed, pueden trabajarlo aplicando el mismo número en mínimo que en máximo. Es decir, aquí dejarlo en 1 o en los dos casos 24. Ahora, voy a pasar a Bucket. Lo único que vamos a controlar para que podamos limpiar la imagen es mi noise threshold. Este es el único parámetro que yo necesito corregir, ya nada más. Es decir, V-Ray se ha vuelto completamente simple. Por ejemplo, voy a salir de mi render. Voy a trabajar en modo bucket porque yo lo interrumpí cuando hice en el modo progresivo. Cuando ustedes abren V-Ray y hacen su primer render, con los valores por defecto ya está prácticamente equilibrado. Es decir, ya van a encontrar un render que no va a necesitar mayores mayores complicaciones en términos de aumentar subdivisiones para luces o GI. Tenemos ligeramente noise, aquí un poquito también, y lo único que vamos a hacer para resolver esto, voy a hacer una región, es reducir mi noise threshold. De 0.01 voy a ponerlo a 0.005, por ejemplo, y además es lineal, es decir, la mitad de 0.1, que es 0.05, implica que voy a tener el doble de limpieza de noise, es de manera que se vuelve una relación lineal. Si yo lanzo mi render ahora, el tiempo puede prolongarse también al doble, es decir, se vuelve una relación mucho más controlable. Aquí ustedes pueden notar ligeramente, tal vez el proyector no ayuda mucho, de hecho no ayuda mucho el proyector, pero se nota el cambio en noise de uno y otro. De uno y otro, yo lo noto en mi render. Si creen que su imagen es un poquito más compleja, entonces dicen, bueno, ya no 0.005, solo voy a incrementar un poquito más de muestras, es decir, de 24 voy a subir a, digamos que 40, y entonces hago mi render. Si creen que no fue suficiente, pero prácticamente con 24 y el noise, les va a dar una imagen perfecta. ¿Por qué hacemos este sistema? Nuestro desarrollador indica que 24 ya no necesita algo más, solamente mover el noise threshold. ¿Por qué? Porque el ruido que quede, ups, todo el tiempo he estado deteniendo mi laptop, porque el ruido que quede lo vamos a poder eliminar con nuestra característica de V-Ray Denoiser, de manera que se vuelve mucho más simple. Entonces aquí yo ya le di más muestras, voy a regresar a 24, obviamente si ustedes se dieron cuenta el primer render tardó más que anteriormente en nuestras versiones anteriores. Pero, obviamente, si yo quiero hacer una prueba, simplemente subo a 0.08, digamos, mi noise, y yo ya puedo hacer pruebas muy, muy rápidas. Ahí está. Y lo que voy a hacer, como les comento, no mover más de 24, porque solo es noise, solamente el noise threshold. Si ustedes quieren limpiar el render, no suban de 24 a 48 o más, utilicen V-Ray Denoiser. Lo que voy a hacer es agregar un nuevo, voy a eliminar este render element, voy a agregar, ya se me está acabando el tiempo, voy a agregar V-Ray Denoiser, voy a lanzar nuevamente mi render, este control lo tengo en, obviamente en un render element, aquí ustedes pueden ver un montón de ruido,
Pero yo, una vez que lance un render, aquí ya está procesando el denoiser. Esto es porque está haciendo el cacheo. Ya voy, ya voy a terminar. Se han agregado un montón de render elements y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque estos render elements le vuelven, les da a los compositores herramientas para poder agregar su solución mucho más efectiva. Vean aquí todo el noise. Y si yo abro mi denoiser, se ha ido el noise. Si yo paso a mi render, igual. Mi RGB. Sí se nota, ¿no? Entonces, la recomendación de ahora es no mover ni subdivisiones de materiales, ni subdivisiones de luces, ni subdivisiones de GI, utilizar como parámetros base 1, 24 y quizá, digamos, 0.005 o 0.008, dependiendo de la escena, y lo demás, resuélvanlo con V-Ray Denoiser. Además, es interactivo. Ojo, si yo me voy al render element, ya no lo voy a hacer porque me corren, pero si yo paso, tengo mild, tengo default, tengo strong, que es un mucho más fuerte, de manera que mild, cuando ustedes creen que tienen una escena con muchas paredes planas, si tienen mucho detalle, como va a generar un blur, van a perder algún detalle de su escena. Pero, por ejemplo, para muchos que están trabajando con bump, pequeñas características en sus renders y cuando hacen denoiser se pierde, por eso es que en los render elements aparecen, digamos, que las normales. ¿Por qué? Porque entonces en composición ustedes pueden traer esta información de las normales y volver a aplicar este efecto de bump hacia sus renders, de manera que todos estos render elements que se agregan adicionales son herramientas para los compositores que les va a permitir seguir trabajando. Quiero ofrecerles una disculpa si es que mi presentación se vuelve un poco turbia. No estoy tan familiarizado al ruido que tengo. Espero que haya sido de su gusto este contenido. Mañana voy a presentar este tipo de características para Maya, usuarios de Maya. Espero tener un poquito más familiarizado este entorno. Y bueno, les agradezco muchísimo. Si tienen algunas dudas, preguntas de información, voy a estar por aquí. ¿Podemos hacerlas? 5 minutos de preguntas si quieren, si tienen algunas. Bueno, cuando cambió la cuando sacó una escena de un V-Ray anterior al nuevo, que es 3.3, venían dos opciones, pero no sé si en algunos de esos casos te afecta el tiempo de render que genere. ¿Me ayudas con mi...? Nada más detenerla. Me voy a acercar porque te lo juro que no... Ah, ok. Yo creo que me falta acercarme. Yo repito la pregunta. Ajá. Ok. Al pasar de un V-Ray anterior, bueno, de una escena con V-Ray, construida con un V-Ray anterior al nuevo, ¿te afecta en algo los tiempos de render? Oh, ok, me pregunta, si abro una escena anterior a V-Ray 3.3 o 3.4, ¿me afecta en tiempos de render? Sí y no, dependiendo de cómo está configurada su escena. Yo no lo tengo aquí, pero pueden pedírmelo por correo. Voy a compartir mi correo. Hay un script para que automáticamente todo lo que tienen en subdivisiones y todo este sistema se transforme a 8 todo, para hacerlo o acomodarlo perfecto al nuevo sistema. ¿Por qué? Porque si ustedes ya tenían configurado un poco a una versión anterior y lo modifican, sí puede haber una variación de tiempo, una pequeña variación, pero en teoría V-Ray lo que puede hacer es, lo pasan, resetean los settings y lo vuelven a hacer. Pero este script lo que te hace es, que tú, por ejemplo, a lo mejor en una escena tú tenías unos materiales con 16, con 32 subdivisiones, etcétera. Lo que hace este script es que todo lo iguala para poder estandarizar la escena y poderle sacar provecho parejito. Este nuevo método, que es el Variance Based Adaptive, es para que pueda funcionar el denoiser. Con los parámetros anteriores no va a funcionar. Van a poder, porque no va a haber una
distribución del noise o del ruido uniforme. ¿Alguna otra pregunta? Voy a acercarme porque el audio de acá es... Si yo estoy generando una escena de una casa de tres pisos y me interesa utilizar la herramienta de corte en V-Ray, ya tengo el mobiliario y todo, la utilizo, la iluminación global, bueno, la pregunta sería, ¿la iluminación global afectaría lo que haya dentro del modelo? Ah, buena pregunta. Tenemos una característica que nos permite trabajar con afectación o no de las luces. No podemos evitar que si no está calculado, se hagan rebotes de luz, por ejemplo. Si yo creo mi V-Ray Clipper, ya voy rápido, me están corriendo acá. Si yo creo mi V-Ray Clipper, aquí yo tengo una opción que se llama Effect Lights, de manera que afectar luces, de manera que esto en teoría va a respetar, por ejemplo, si tú estás haciendo una casa de tres pisos cubierta, está una imagen en exterior, pero además la iluminaste y quieres hacer un corte del interior, o sea, que se vea en corte, pero que quieres mostrar cómo está influyendo el interior, la iluminación del interior, tiene que funcionar. O si no, lo que tú puedes hacer es crear una geometría que sea excluida al V-Ray Clipper, que sea invisible a la cámara, pero que esté captando los rebotes de luz del interior. Eso sería un buen truco para poder mantener el GI de esa escena, pero abierta. No sé si me explico. ¿Algo más? Vale, pues muchas gracias por el tiempo. Mañana estaremos presentando esto, igual en V-Ray para Maya. Espero que estén interesados, puedan venir acá.